Sor Confesa es una hermanita de los ancianos desamparados de origen gallego, de Orense, que lleva más de 60 años sirviendo a los ancianos desamparados. Va hoy nuestro homenaje por ellos y por ellas, por los ancianos y por sus ángeles, que son las hermanitas de los ancianos desamparados. Estamos en la iglesia de las hermanitas de los ancianos desamparados de Sigüenza, donde tienen casa desde el año 1890. Centra su iglesia la Virgen de los Desamparados, la titular de la congregación que fue fundada hace 151 años por un sacerdote secundino, Saturnino López Novoa, que pronto encontró en Santa Teresa Jornet e Ibars la compañera ideal, las manos, los pies, el corazón, los brazos para su obra. La Virgen Santísima de los Desamparados, de origen título valenciano, es acompañada por San José, patrono de toda la iglesia, patrono también de esta congregación, y en el caso que nos ocupa, por Santa Marta, aquella discípula del Señor, hermana de María y de Lázaro, que amaba sirviendo. Sor Confesa es también un ejemplo, como Santa Marta, de que merece la pena amar sirviendo a los ancianos, al tesoro escondido de nuestros mayores, el gonce que une pasado con presente y con futuro.